Parrado Karen en su cámara. Ay, mami, estoy en clase. Yo ya estoy. Okay.
Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Óscar Lascarro, por favor, su cámara. Santiago Ladino, su cámara. Adarme Malagón, Marianita Parrado. Bueno, chicos, tenemos un trabajo, pero antes de iniciar ese trabajo, Santiago, por favor, quiero recordarles que hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. En este momento se encuentran iniciando la conferencia de el doctor que les va a trabajar desde Bogotá, también Zoom, y a ellos enviaron en representación del colegio, o sea, están trabajando los grados 10.2 y 11.2, que son los de medio ambiente. Está siendo transmitido directo para dos emisoras. Ellos están con su uniforme de gala y están dispuestos después a darnos un informe. Yo debía estar allí, pero como tenía clase con ustedes, no podíamos dejarlos sin terminar los temas que tenemos pendientes, porque no va a haber sino esa retroalimentación. Ya el resto empieza tema nuevo. Creo que del curso 7.1 ganó Luis Gutiérrez, José Luis. Sí, profe, José Luis. Ganó Gutiérrez, José Luis. Sí, enviaron un informe de que él debe estar con uniforme de gala porque se va a hacer la posición de los representantes del Consejo Estudiantil. Su director de grupo le enviará el informe, pero de todas formas le estoy diciendo, van a hacer una reunión en la cual se va a hacer el trabajo correspondiente. Entonces, quiero decirles que estuvimos observando con el señor rector las intervenciones de ustedes en la clase de ayer y le gustó mucho lo que ustedes están haciendo con relación a las regiones naturales, que han investigado, se han empapado. Vamos a trabajar la semana entrante otras actividades que son importantes. Ustedes tienen una mayor expresión, una mayor participación cuando se les da la oportunidad de que puedan hablar, puedan interpretar, puedan decir. Y yo realmente, parte mía, agradecerles su colaboración. Esto para nosotros es un poco engorroso, pero pues ahí vamos mejorando cada día. Vamos a admitir a Cerquera, que acabó de llegar, y a David Reina. Entonces, el problema es que no entramos iguales. Por ejemplo, mire, son las 8.09. Entonces, como no llegamos iguales, mientras uno está aquí, está allí, pues se le va pasando el tiempo y de pronto la gente se cansa. Bueno, estábamos con el curso 7.1, le vamos a dar la oportunidad después porque tenemos el grado 7.2 que también tiene sus intervenciones y queremos escucharlos a todos. Hoy le correspondería, si tomamos de ahí, de arriba, de abajo para arriba, Ortiz Camilo. Ortiz Camilo, él no ha siquiera llegado. Entonces, con falla. Torres David, ya él llegó. Torres David, 7.2, Torres David. Buenos días, profe. A ver, lo escuchamos. Yo investigué los platos típicos de la región Caribe. Bueno, a ver. Sancocho. Es el plato más popular de la región. Hay muchos tipos. El sancocho no es más que sopa. Es muy típico a la hora del almuerzo. Se puede hacer de mondongo, de costillas, de mariscos, de guandú, un tipo de grano, de tortuga, de gallina, entre otros. Y se suele acompañar con arroz blanco, patacones, banano duro o aguacate. Y investigué otro que se llama cuero costeño.
también conocido como suero Atayahuey, es un lácteo como una nata o crema de leche que puede acompañar cualquier comida de esta región. Muy bien, David Torres, muy bien. A ver, Serrano. Ah, no, Serrano ya. Rubio. Rubio. Rubio, Mariana. Profe, yo no he hecho nada. Pero ¿cómo que no? ¿Y cómo hacemos para la nota, reina preciosa? Mientras, no, van, pasando, sí. Mientras van pasando, piensa hacer algo, ¿cómo no vas a hacer nada? Esa no es respuesta. ¿Qué tal? No, profe. Al almuerzo y la mamá le dice, hoy no hice nada de almuerzo. Y usted con esa hambre tan tremenda. No. Profe, se refiere a que no, no, yo no he puesto, que yo no he presentado. Por eso ya ahorita volvemos nuevamente a 7-1. Vamos a seguir entonces. Santa María Esteban. Santa María. No hay nadie en sala. Santa María. Es falla. Rodríguez Sofía. Rodríguez Sofía. Rodríguez Sofía. Rodríguez Diego. Es que no han entrado. Moya Valentina. Yo la vi. Moya. Señora profe. Entonces empiece su trabajo. Profe, yo investigué un poco más sobre la región insular. Bueno, hágale. Ahorita, a ver, Moya. ¿La escuchamos? Señora. La escuchamos. Dice, es el conjunto de islas cuyas Eistoteles, alejados de las costas continentales como son el archipiélago de San Andrés y Providencia en el Mar Caribe y las Islas Marpelo y Gorgona en el Océano Pacífico. En ella no se encuentran las islas fluviales ni lacustres. Las islas continentales son las que se ubican más próximas al territorio continental y se encuentran vinculadas geológicamente por la plataforma submarina. En el Caribe colombiano se destacan las islas Tierra Bomba, de Rosario, Barú, estas tres bordeando la bahía de Cartagena, San Fernando, frente a la punta de San Bernardo, Fuerte y Tortuga. Mami, disculpe que la interrumpa. Manuela, por favor, no me gusta la actitud que está empleando en este momento. Por favor, estamos en clase. No me obligue a sacarla de clase, Manuela, por favor. Compórtate. A ver, qué pena, siga, mami. En la costa del Pacífico, las islas son muy numerosas, porque muchos ríos que vierten su caudal en el océano las forman con las arenas y piedras que arrastran hasta el mar. Al subdividirse en brazos, los ríos San Juan, Tapaje, Patía y otros menores dan lugar a gran cantidad de islas. Las más importantes, sin embargo, son las islas de Cascajal, donde está enclavada la ciudad, y Puerto de Buenaventura, Gorgona, a 50 kilómetros de la costa. Gorgonilla, El Gallo y tres islas sobre las que se haya edificado la ciudad de Tumaco, Islas Tumacos y Morro. Me veo la necesidad de sacar a Manuela. Manuela, por favor, la cámara. Manuela García. Defina, ¿sale de clase o se va a comportar, por favor? Levante su mano si va a seguir en clase. Bueno. Gracias, Mariana. Bueno, tenemos mogollón. Juan Sebastián. ¿Lo escuchamos, hijo? Juan Sebastián, su sonido.
Mogollón. Entonces, María, Las Carro. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Pues yo voy a hablar de la tradición de la Orinoquía y los Llanos Orientales. Bueno, escuchamos. Es cortico, pero hay. Recogen el ganado de una finca para contarlo, vacunarlo, herrarlo o marcarlo para saber qué cantidad de ganado se tiene y en qué condiciones está. Ah, bueno, él nos hizo una faena llanera donde ellos llevan el ganado a un sitio y luego nuevamente lo recogen para ver que no se haya extraviado ninguno. Lo llevan de una parte donde no hay agua a una donde esté agua y pasto normal. Una faena llanera. Bueno, a ver, Hoyos. No. Hernández, Santiago. Hola, profe. Buenos días. Lo escuchamos. ¿De qué nos va a hablar? Sobre una leyenda del Pacífico. Bueno, a ver, escuchamos. La Tunda era una mujer proveniente de África muy hermosa que llegó como esclava a tierras americanas. Ella conoció al diablo y se dejó enamorar de él, tomando la decisión de casarse con él. Ella no podía tener hijos. Cuando paría, paría solo palos y piedras. Así que sale al monte para hacerse con jóvenes y así poder tener hijos. También se lleva a los niños pequeños para criarlos como hijos. A los jóvenes los hechiza con un tapado de camarón. Lo peculiar es que cocine los camarones con su parte trasera, lo que entudaba a estos hombres que fácilmente caían en sus brazos. La única manera de evitar ser entudado es andar con un perro o un bombo. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, claro. Tranquilo. Ahora bien, para desentudar a una persona luego de ser encontrada es necesario ir con bombos y con unos y algunas plantas y rezos. De manera obligada debe estar acompañada del padrino y la madrina del entudado. Definitivamente la esposa del diablo es capaz de todo. También en ocasiones se convierte en gallina. De esta manera es muy complejo reconocer a la Tunda, porque no se le puede ver su pata de molinillo. Es común oír que la Tunda se le aparece a los hombres que van a trabajar los jueves santo. La Tunda muchas veces se presenta en la figura de alguna familiar mujer, abuela, madre, prima o tía. De esta manera, los hombres se van con ella fácilmente hasta un lugar donde sea difícil salir. Y el tapado de camarones los entunde. Cuando llueve y sale al sol, al mismo tiempo las personas suelen decir que la Tunda está pariendo. Muy bien. Eso no lo había escuchado y vea qué cosas tan bonitas. Hay uno que me decía, un estudiante que me decía, profe, y yo no me puedo disfrazar de uno de las leyendas y hacer como una onomímica, como algo. Le dije, claro, claro, todo es creatividad, todo es importante hacerlo. Eso es parte de perder el miedo, la angustia de que los demás nos van a ver y que nos están viendo 50 y pico de personas, que entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ojo. Bueno, seguimos. Muy bien. Hernández. García Manuela, la escuchamos. Cerquera. Señora. Su exposición, ya sea plato típico, mitos y leyendas, instrumentos musicales, sitios turísticos, trajes típicos o artesanía, no sé cuál irá a exponernos.
Y después de él vamos con Tana. Hoy se puedes poner la leyenda del sombrerón. Ah, bueno. A ver, la escuchamos. Esa es una leyenda colombiana y de Centroamérica. Sin embargo, aquí te contaremos... cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un audaz caballo, también negro, que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que el anciano se podía encontrar en las orillas del camino, aunque hace mucho tiempo que murió. La gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se lo describe como un hombre anciano con un sombrero grande, bien vestido, de rostro opaco, en actitud de observación permanentemente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se le ha presentado dicen ver la figura que le sale al camino. Los hace correr y les va gritando cosas para asustarlos. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, los jugadores y a los tramposos. Aprovecha los sitios solitarios. Cuentan que en noche de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las armas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado, y desaparece rápidamente. El sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia en la época del 1837, cuando recorría todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos. Volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera en el sombrerón el espanto propio de Medellín. También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas, como el Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha escrito aquí. Muy bien, Daniel. Es muy importante ver que nos nombró varios sitios de Colombia. Bueno, Chávez Luisa, ¿la escuchamos, Reina? Espere. Inicie, mamita, a ver, inicie. ¿Qué nos va a contar? No la sobre los platos típicos del Pacífico. Bueno. Los platos típicos son la sopa de cangrejo, el suy asado, el arroz atollado. ¿Qué significan? La creatividad de los lugareños es integrante primordial en la cocina del Pacífico. En sus fogones se cocinan muchas mezclas más atractivas e ingeniosas de toda la geografía colombiana. Bueno, no nos vas a decir nada más. Bueno, ahora entonces Dana Lorena Acero, te escuchamos, Reina. Profe, voy a hacer la leyenda más conocida de la región Caribe. ¿Podrías hablar un poquito más duro para que la escuchen? Hoy voy a hablar de la leyenda más conocida de la región Caribe, que es el hombre bufeo. Esta leyenda cuenta la historia de un opuesto joven guerrero que fue condenado por los dioses. Estos, celosos de su belleza varonil, lo convirtieron en un delfín rosado. Cuenta la historia que conserva la habilidad de convertirse en hombre si se acerca a la playa, y que lleva un sombrero de paja para cubrir el agujero de su cabeza, y lo único que conserva es su forma de delfín. Le gusta seducir a bellas jovencitas que caminan por la playa de noche. Al día siguiente, ellas no recuerdan nada, pero descubren al poco tiempo que están embarazadas. Bueno, muy bien. Malagón, Mariana. Voy a hablarles de la región andina,
de sus costumbres, de sus fiestas, de su comida típica y una leyenda. Bueno, muy bien. Las costumbres son, siempre tienen buena vestimenta, sus gustos musicales, su gastronomía, sus fiestas. Las fiestas son, algunas son la fiesta de la Candelaria, el carnaval de blancos y negros, la fiesta de San Juan y San Pedro, entre otras. La comida típica de la región es la masa, las fritangas y caldos, y el cerdo y el pescado. Y la leyenda es de la colmillona y la muelona. ¡Qué miedo! Para muchos, la colmillona y la muelona son las mismas, que en realidad se trata de dos mujeres muy diferentes. La colmillona aparece principalmente en Antioquia. No se sabe por qué tiene colmillos tan grandes, no hace ningún daño, pero por su aspecto terrorífico los hombres tratan de evitar. Dicen los campesinos que al amanecer, cuando llegan a trabajar, prenden una hoguera para hacer arepas, carne y café, y en que cuando estos entretenidos hablando, la colmillona aparece, sirve un pocillo de café, se roba una arepa y se va sin decir nada o no hacer nada. La muelona, en cambio, es una mujer mala. Dice que en el tiempo de la colonia, una gitana llegó a nuestro país, abriendo una casa de juegos y bebida, y con este trajo la perdición a muchos de nuestros pueblos. Era una hermosa mujer, con una fina y deslumbrante dentadura. Un día apareció muerta en su casa y las mujeres del pueblo aprovecharon la ocasión para entrar y robarle todas sus cosas. De pronto se escuchó una voz diciendo: desde hoy me voy a vengar de las mujeres y los hombres andar riesgos por haberme llegado a la muerte. Las mujeres muertas de susto salieron corriendo a contarle lo sucedido. Los hombres quemaron la casa, pero a los pocos días muchos decían haberla visto mostrando su espléndida sonrisa, razón por la cual comenzaron a llamarla así. Hubo gente que contaba haberla visto devorando a los hombres que podía entrar con su fascinante sonrisa. ¿Ya? Bueno, sí. Muy, muy bonita. Miren, nos hizo 6 aspectos en un poquitico de toda una región. Entonces hay que saberlo, analizar cómo realmente hay gente que sí le interesa hacer como lo trabajo bien. Ahorita va a ser Laura Muñoz y nuevamente se prepara Juan Sebastián Mogollón. Yo lo veo que está intentando cuadrar como sonido y todo, le vamos a dar la oportunidad, pero antes, a ver, Laura Muñoz, la escuchamos, hija, Laura. Laura Muñoz, ¿entró a clase? No la veo. Creo que se salió. Sí, acá está que se salió. Bueno, a ver, Mogollón, lo escuchamos. Yo investigué sobre una leyenda de la Costa Caribe y el hombre caimán. Esta leyenda se trata sobre un hombre que espiaba a las mujeres y entonces un día le pidió a un brujo una pócima para convertirse en caimán. Entonces el brujo le decidió hacer 2 pócimas, una roja y una roja que lo convertía en caimán y una blanca que lo convertía nuevamente en hombre. El hombre salió de donde el brujo junto con un amigo con quien se desplazó hasta el río. Allí tomó la pócima roja y se convirtió en caimán. Su amigo, que sostenía en su mano la pócima blanca, se asombró tanto que dejó caer una de las gotas sobre él, convirtiéndolo en mitad hombre y mitad caimán. Desde ese momento, las mujeres de la zona dejaron de frecuentar el río por miedo a que por el miedo que les producía el hombre caimán. Ya, profe. Bueno, muy bien. Prada Simón. Profe, lo mío es una leyenda. Bueno, hágale, sí. Espere, profe, me lo para.
Eso. El mío, mi leyenda trata de duende. Esa leyenda tiene distintas versiones según el lugar donde se cuenta. Por lo general, se trata de un ángel que fue expulsado del sueño con el castigo de caminar por los campos de la tierra. Tiene la habilidad de persuadir a jóvenes y adultos y provocarles pesadillas, sonámbulo y provocarles ira. Extraviar sus cosas y llevarla a ambular sin rumbo fijo. Especialmente se trata de campesinos y de jóvenes enamoradas. Otras versiones se cuentan que el duende se dedicaba a secuestrar niños y niñas de cabello rubio para llevarlos al bosque y convertirlos en seres salvajes. Ya. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar que ya entró Sofía y entró Diego, entonces que inicie uno de los dos y luego continúa el otro. Los escuchamos. Rodríguez Sofía o Rodríguez Diego. Yo voy a hablar sobre una leyenda del Amazonas. Bueno. El Ayey Mama. Cuenta la leyenda que una epidemia estaba acabando con la gente de una comunidad nativa, que la madre de dos niños, sintiéndose con los primeros síntomas de la enfermedad, quiso salvar del mal a sus hijos y entonces los llevó a un monte lejano y los dejó en ese lugar. Cerca había una linda quebrada abundante en peces y árboles frutales. Con gran pena los dejó, sabiendo que no los volvería a ver jamás. Ellos jugaron, comieron frutos y se bañaron en la quebrada, pero ya en la noche sintieron la falta de su madre y partieron en su búsqueda. Sin embargo, se perdieron en el monte. Asustados, llorando de pena, decían cómo no ser aves para poder volar donde mamá. Y el dueño del monte tuvo pena y los convirtió en aves y ellos volaron. Pero cuando llegaron a su pueblo vieron que ya nadie vivía, todos habían muerto. Desde entonces no dejan de volar y cuando se posan en lo alto de un árbol, cansados de buscar a su madre, hacen oír su canto lastimero, allí mamá, allí mamá. Ya. Yeah. Muy bien. A ver, Diego, a ver. ¿Escuchamos? Yo voy a hablar sobre la leyenda del Silbón. Es una leyenda de los llanos orientales que pues se cuenta acá en Colombia, pero también se cuenta en Venezuela como una leyenda originaria allá. Consiste en un fantasma, un joven que asesinó a su padre y lo destripó por haber asesinado a su esposa, diciendo que era una mujerzuela y que se lo había buscado. Tras este hecho, su abuelo mandó a atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente y a liberarlo junto a dos perros hambrientos y rabiosos. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. El silbón tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. Puede estar en cualquier sitio, en cualquier hora. Tal parece que si se siente el silbido lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra. Un ají o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Ya. Muy bien. A ver, vamos a escuchar a Varón. Varón, José. Hola. Ya, ya. Juan. Yo voy a hablar de la comida típica del llano. Bueno. Las comidas típicas del llano, de los llanos orientales son ternera de llanera, popularmente conocida como mamona, mojarra frita, carne a la perra, carapacho de morrocoy o carro a las brasas, guiso de curritos, picadillo criollo, sancocho de bagre, tamales, picadillo criollo. Otros platos, pan de arroz, dulce de huevo de teracay,
Hallaca criolla, tungos de arroz, capón de auyama, plátano maduro con queso. Listo. Bueno, muy bien. Nuevamente, Rubio, Mariana, la escuchamos para pasar a 7-1, que nos faltan unos dos o tres, desde que se nos agote el tiempo. A ver, Mariana, Rubio. Mariana. Bueno, también. Profe, se acaba el tiempo, volvemos. Serrano, no, mi amor, porque nosotros tenemos reunión ahorita. Serrano, Mariana, ya no. No, profe, yo no he pasado. Bueno, a ver, hágale. La escuchamos. Leyendas de la Orinoquía. La llora una mujer por las noches, que grita: ¿dónde está mi hijo? Es una mujer de apariencia muy hermosa, quien fue engañada por su esposo, quien le era infiel con su mamá. Esto le decía a un señor que quería conquistarla. Al borde de la locura, decidió quemar la casa donde vivía. Sin embargo, olvidó sacar a su hijo. Sin poder hacer nada, no tuvo más remedio que ver cómo la casa se consumía mientras el llanto del bebé se apagaba lentamente. Su castigo fue vagar por eternamente mientras llora por su desgracia. Bueno, nuevamente las hemos llamado a Santa María Esteban, a Rubio, a Prada Javela. Dicen que se retiran, que no ha venido a clases, no sé. Muñoz, que estaba y se retiró, no oportunidades, nada. Hoyos, no se presenta tampoco a clase, Hoyos. A Darme, ella lo hizo la clase pasada, ¿no? A Darme. Pasamos a 7-1. Bueno, en 7-1, Castedo entró a clase, entonces lo escuchamos, porque el día de ayer no intervino. Castedo. ¿Quién? ¿No te escuchamos? Yo. Yeah. Empiece. Déjate ver en la cámara, a ver, Castedo. Y empiece. Si no tienes... de los Llanos, de Colombia, pues nos puede contar una boliviana. A ver, te escuchamos. No, yo empiezo en la comida típica de Bolívar. Bueno. Los platos más típicos en la actualidad de la gastronomía de Bolívar son empanadas de carne, arepas de huevo, buñuelitos de maíz, buñuelitos de frijol, en yucaos, crimañolas, bollo de dulce y butifarras. O pequeños en maíz. Bueno, muy bien. Tenemos también a Delgado. Delgado. Ya le hemos dado tres oportunidades, Delgado, a ver. Delgado a Miguel. Nos falta también Quintero Diego. Rojas Torres Daniel. Y creo que con ellos, falta también, no, José Luis, ya lo hizo la clase pasada. A ver, ¿quién? Bueno, hay una anécdota que es una leyenda que no es conocida, pero que ataca a los hombres enamorados. Es contada por gente que hace patrullas en la noche. Parece ser que la anécdota parece no registrada, pues como una anécdota, pero que sucedió. Estaban de patrulla y sucedió acá en Villavicencio, por el lado de La Salle.